voix et yet when we voix ou bemou bim or sas. Say, you wanna come inside my clubhouse? No. Yeah, boy. Well, oh. Right, let's go. Oh, I almost forgot to make the clubhouse appear. We get to say the magic words. Say it with me. Just gotta stop that tractor. Step aside. I'll show you how it's done. Welcome to the clubhouse. Here, we meet animals. Let me show you around. Animals, let me show you around. Oh, Mickey and Donald have a farm. Mr. Mouse of Doom. And on our farm, we have lots of chicken strips. Mr. Mouse of Doom. With here's fun, there's fun, lots of fun for everyone. Mickey and Donald have a farm. Okay, Natalia, level with me. Why are you really... Comrade Mouse!
looks like a super duper storm is on his way. Which means we got a lot of wind whooshing around here. You don't say. The red lever when we want to stop the tractor. So which lever makes it go? Well, if... Bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual vamos a hablar sobre un nuevo juego que va a salir. Y es que este juego se ve bastante interesante, sobre todo si es que te gusta Doom y el estilo artístico de Mickey Mouse o Cuphead. Y yo sé que es una combinación relativamente rara, pero si es que te gusta este juego, la verdad es que te puede llegar a gustar bastante. Ya que este juego, bueno, spoiler, aunque técnicamente ya lo he dicho, es como si fuera una combinación de Doom y el estilo artístico de Mickey Mouse o Cuphead. Y es que este juego despertó el interés ya que ya ha salido su primer tráiler, con el que ya podemos saber su nombre, el cual es Mouse. Y su diseño recuerda bastante a las animaciones antiguas de Disney. Sin embargo, dándole el giro bastante grande que este es un juego de disparos. Siendo más específicos, es un first person shooter, o sea, un FPS. Así como lo es, por ejemplo, Doom. Y es que en el tráiler podemos ver muchísimas cosas, como por ejemplo un sistema de niveles, un sistema de habilidades y además muchísimas armas. Como por ejemplo un revólver, una Tommy Gun, un martillo, una dinamita, entre otras armas más. Además, estas armas se podrán mejorar para hacer el personaje aún más fuerte. Y es que es interesante, ya que en el tráiler recién hemos visto una fase muy temprana de desarrollo. Así que tendremos que esperar a ver cómo termina esto. Pero varias de las animaciones ya parecen estar bastante bien pulidas. Además, también podemos ver que habrá interacciones con el escenario. Como por ejemplo, un sistema de destrucción. Pero bueno, esto es lo que dicen los creadores sobre el juego. Únete al detective privado John Mouston en Mouse. Un juego de disparos cargado de jazz, con armas de fuego y un estilo de animación retro. Ábrete camino a través de una ciudad corrupta, llena de ladrones y peligros. Inspirado en lo mejor de la animación de mangueras de goma de los años 30 y el estilo noir clásico. Luego comentan lo siguiente, podrás enfrentarte a los enemigos de la forma que elijas, ya sea que prefieras correr y disparar, saltar y esquivar, o planear cuidadosamente tus ataques. Mouse te da la libertad de abordar el combate a tu manera. Inspirado en los FPS clásicos y en las películas de cine negro, Mouse es el shooter explosivo que estabas esperando. Y eso es todo lo que nos comentan los creadores del juego sobre esta nueva propuesta. ¿Y cuándo va a salir este nuevo juego? La verdad es que todavía no hay fecha de salida de este videojuego creado por Fumi Games. Sin embargo, sabemos que ellos lo están desarrollando para PC y tienen la intención de sacarlo para Switch, Xbox y PlayStation. Así que solo nos queda esperar para escuchar más noticias sobre este juego, el cual nos muestra una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que será interesante ver cómo es este juego cuando ya acabe de ser desarrollado. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse. Y coméntenme si este juego les llama la atención o no y el por qué. Nos vemos en un próximo video. Good afternoon, everybody, and today, wait, what the hell? Goofy smells like a bitch. Oh, hell no! Which one of you little clowns just called me little bitch on that mirror in the bathroom? Oh, yep. My name is Donald Goofy. What the fuck? Thank you very much, Mickey Mouse. Get over here, motherfucker! Oh, yep. Motherfucker. Oh, yup. You fucked with the wrong mouse.
Fiance. Giga Green, Giga Green. You got it, Donald. There are three levers, red, blue, and green. Remember how the red lever stopped the tractor before? Yeah, boy. So which lever do you think can make the windmill stop? The red lever. Yeah, boy. Yeah, because red means stop. You don't say. Here. Gee. Because red means stop. You don't say. Here. Gee, Hoof's right. Something's missing. Do you see what's missing on the farm? Yeah, boy. That's it. The animals. Golly, they must have eaten. Animals, are you ready? Yeah, boy. Throwing animals on the farm is always lots of fun. Our tractor likes to plant the seed. And on our farm, we got bunnies. Mr. Muskadoo! With a bunny. Here and a bunny. Here a bunny, there a bunny, everywhere a bunny bunny. Fortnite put you in their new Lego trailer?
what you made me do. Now you can truly see how skinny I really am. I am skinny. Sounds like it would be. Because he's actually not a liar, I'll do a jumping jack chat. You ready? Oh, ready? Chat, there we go. Who just called me Soup Dog? YouTube video from 4 hours ago. What's the most liked one? 659 likes. Guys, stop bullying him. He already has enough on his plate. Wait, do people actually go about their daily life with this turned on? I have literally never once used this, ever. Not a single time have I ever used that. You don't use it because you can't lay down. Will you press the button to be in a food eating?
Way most. To eat. Animals? Are you ready? Yeah, boy. Throwing animals on the farm is always lots of fun. Our tractor likes to plant the seed. And on our farm, we got bunnies. Mr. Muskoot, too. With a bunny here and a bunny here, a bunny there, a bunny everywhere, a bunny bunny. Pick your Donald, have a farm. Mr. Muskoot, too. One bunny, two bunnies, three bunnies, four, five bunnies, six bunnies. Are there any more? Yeah, boy. Hi. So long, pal. No hard feelings, huh? This is for you.